felicidades. Sí. A cantar, Salvador. No, no me veo joven. Fíjate que desde que regresaste, te lo voy a decir, díjole, con respeto a la novia, a la esposa, a la que tengas, pues. No tengo nada. Llegaste tan guapo, mi hijo, como que fuiste a tomar energía total, sí, padre sí, claro. Memo. Le inyectaron regeneración. Le inyectaron, pasa la receta, sí, sí, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. Así te quiero ver. Así debe de ser, Ceci. No, soy arriba ese año. La novia dice que no lo quiere ver así, lo quiere ver de otra forma. ¿Mande? Que la novia no, dice que así no te quiere ver, que te quiere ver de otra forma. Más ligerito. Tema delicado de hablar de... No, soy felizmente soltero. Vamos a empezar a recibir currículums. Fíjate, Salvador, lo que te va a pasar, ¿eh? Si es soltero, Salvador. O sea... Anda buscando una buena novia también, pero está bien, poco a poco, tú sí, tranquilo. Fíjate que aquí relájate. Sí responde, nuestra gente sí responde, claro, pues, ve aquí, ve aquí, ¿eh? Ve. Las allá ya te están chiflando. Yo soy como las prestaciones afuera, del gobierno, mira. Padre, ya, chiquita, cosita hermosa. Ya, ves que me llegan como las prestaciones del gobierno, Ceci, puro 70 y más. No. Pues para tu saber son las mejores. Pues quiero que sepas que sí. Claro. Oye, de veras. Pregúntales a la juventud. Ya sin la placa y toda la cosa. Con experiencia. Con ex. Oh, pues, ¿cómo no? Imagínate. ¿En cuál es su sobrina, licenciado, la que está diciendo eso? Yo no sé. Ya lo estoy anotando, padre. Ya lo estoy anotando. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Hablando de la juventud, un tema del maestro Alberto Cortés, mi queridísimo. Mi maestro Alberto Cortés. Eso. Ustedes se lo saben, chicos. Ceci. Esa música la ponían antes en los supermercados. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años, él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. ¿Se la saben? El tiempo pasó y bajo su sombra. Que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol vivió. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol, una siesta de verano, cuando perdí la inocencia, yo solito. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Iniciaba un largo viaje solo de ida en pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, el tiempo pasó y bajo su sombra. Que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 30 y tantos años, siendo yo apenas un niño. Aquel que quedó, el tiempo pasó, mitad de mi vida. Con él se quedó, hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos
recuerdos, mi árbol y yo. ¡Ea! ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! ¿Verdad que sí? Tenía años que no la escuchaba. Qué preciosa. Es que muy sí, bonita canción. Es como que te imaginas todo, lo sientes. Esos recuerdos de juventud, esos recuerdos de niñez. Yo puedo dejar de tarea una canción que me la cantan muy seguido. Ah, caray. Es de Rigo Tobar. ¿Ah, sí? Sí, perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Oh, ah, no, pues a mí me la cantan. ¿Yo qué? No, yo no, sí. ¿No? Usted, pues, la verdad es cierto. Es cierto, pues, Lupita. ¿Quién cree que me la canta? No, por Lupita. Pues nada Lupita. Más ella. Nada más. Ay, Lupita. No, Lupita, de verdad es que chiqueado lo tiene, Lupita. Me da mucho gusto por eso y por ustedes. Y luego ya me dijo los secretos acá, licenciado, que no puedo decir al aire, pero eso me da más gusto. Todo. El reloj. Salvador, danos tu número telefónico. Ya estás listo para cualquier evento, cualquier ocasión, en línea, en fin. ¿Seguimos con las comidas o ya no? Seguimos con las comidas. ¿Sí? Sí, ya retomamos un poquito lo de las comidas, que tuvimos que estar por ahí de viaje en unos días, pero ya estamos aquí en Guadalajara. Y el día de hoy, ¿qué creen que hice? ¿Qué? Hice un pollo en crema de champiñones, un poquito de morrón rojo, con un puré de papa hecho por su servilleta, pero se realmente delicioso. Así de que, ya sea para cantar, para cocinar o para lo que ustedes quieran, estamos a la orden en el 3324. Por eso le llegan las 60. Para cantar y para lo que ustedes quieran. Al ratito, vamos a platicar. Él lo dijo. Voy a tener que poner voz así de John Milton, para lo que ustedes quiera. Muy bien. Un abrazo. Perfecto. Bravo. Bueno.